filtran las fotos de la boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro sin censura. Luego de desatarse una fuerte controversia al revelarse que la conductora Yolanda Andrade había contraído matrimonio con la actriz Verónica Castro, causando gran revuelo ya que hasta antes de las declaraciones, Verónica se encontraba en el closet e incluso ella desmintiera rotundamente que todo era real. Finalmente se comprobó que la boda sí existió, ya que acaban de comenzar a circular las fotos del enlace de la pareja en Ámsterdam. Y aunque Castro hizo todo lo posible por negar el suceso, en las imágenes ambas mujeres se aprecian vestidas de novia y sellando su amor con un abrazo y un beso, por lo que no cabe duda que realmente contrajeron matrimonio en presencia solamente del sacerdote que las unió y de algunos testigos de la iglesia que desconocían que ellas son famosas en México. Verónica es una mujer adulta y creció con otras ideas, vivió en otra época donde la homosexualidad era muy penada y se avergüenza profundamente de que sea en su adultez cuando se hable de sus preferencias sexuales. A ella le gustan los hombres, pero también las mujeres.